Quiero hacerle un trato. Dos de estos, por esos discos y una cafetera. Déjeme que le enseñe. Trato hecho. Esta vez me toca lanzar a mí, ¿eh? Así. Ahí va, amiguito. Amy, ¿quieres una extensión para tu trípode? Quizás. Cuidado. A buen precio. Buena vista. Ya veremos. Malcolm, cuidado. Estamos jugando. Lo siento, señor Weisman. De acuerdo. Prepárate. Ahí va. Cariño. ¿Sí, papaíto? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Lo siento. ¿Cuántas veces te he dicho que es peligroso estar ahí arriba? Unas 95. ¿No deberías estar dentro ayudando a tu madre a preparar la mesa? Sí, papaíto. ¡Millie! ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Tenemos que ir a bailar esta noche, ¿no lo habrás olvidado? Estoy preparándolo para el eclipse. No me dejarás plantada. No, en absoluto. Debes soltarte con los chicos. Estoy suelta. Estoy suelta. Oh, estoy horrible. Oh, para de moverte. Estás muy bien. Estamos traspasando el umbral para ser mujeres. Lo sé, lo sé. Estar preparadas. Este es el asunto. Je t'aime de l'amour. ¿Qué es eso? Shalamar, ¿no te gusta? Huele fatal. Sabila Anderson dice que si no has llegado al final con un chico cuando tienes 15 años, tu interior se oxida. Stephanie, por eso Sabila Anderson está embarazada. ¡Oh, chicas! ¡Estáis guapísimas! Venid, quiero haceros una fotografía antes de que os vayáis. ¡Oh, estáis tan guapas! ¿Quién huele tan bien? Bueno, ahí va. Acercaos más. ¿Así? Eso es. Sonreír. Oh, quedaréis preciosas. Una más, ¿de acuerdo? Por favor, sonríe, cariño. Vamos, sonríe. ¿Por qué no funciona el flash? No lo sé, tenemos que irnos. Bueno, pasadlo bien. Adiós, papaíto. Adiós, cariño, que os divirtáis. Escuchad, no bailéis durante toda la fiesta. Recordad que tenéis que descansar alguna vez. Estamos explosivos. Míralos. Ni siquiera se preocupan. Los chicos lo tienen muy fácil. Voy a sacar a uno de ellos a bailar. ¡No! No te atreverás. ¿No? Mírame. Debe ser sordomuda. ¡Qué desastre! Me marcho. No puedo.
puedes dejarme sola. Lo siento, pero creo que estarás mejor sin mí. ¿Sabes? Estaba pensando... Doris, nunca utilizo ese estudio que tengo. Y... bueno, yo... ¿qué demonios? Otro niño. ¡No, Doris! ¡Tenemos la habitación! Oye, ¿no sería bueno para... para Millie tener un hermanito al que cuidar, ¿eh? ¿Un hermanito? ¿Y por qué no? Stephanie tiene uno. ¿Y qué ocurrirá si no es un chico, Fred? Oh. ¡Millie, espera! Tal vez es que no le gusta el baile. Ha estudiado ballet 7 años, le encanta bailar. Está siendo demasiado dura, Doris. Solo intento darle todas las oportunidades para que sea una chica normal. ¿A dónde vas, cariño? Voy a tomar unas medidas. Pero son las 10:30, creo que no deberías estar por ahí a estas horas. Papá, ¿cómo voy a llegar a ser astrónomo si no me permites que salga por la noche? Bueno, entonces encuentra un hobby de día. ¿Crees que es un hobby? ¿Crees que lo que hago no es importante? Si fuese un chico, seguro que me tomarías en serio. ¿Qué te pasa? Tos. Siento lo de... Está bien. Se han roto, Esther. Malcolm tendrá algo. ¿Te serviría esto? ¡Oh, sí! ¡Fantástico! ¿No tendrías por casualidad un filtro ultraautomático? Es difícil de describir. Es una especie de... ¿Naranja o amarillo? ¡Amarillo! ¿Cuánto es? Tengo una oferta hoy. Quizá pueda interesarte. No, tengo que irme, Malcolm. ¿Cuánto te debo? Los indios Nazcapi creen que si esparces esto en un círculo durante el momento de un eclipse de sol y te estiras dentro... ¿Sí? Podrás conseguir el deseo más profundo de tu corazón. ¿Cuánto quieres? Espera. Para lo único que sirve es para limpiar lavabos. Incluye mis propias instrucciones detalladas. Y también... una garantía. ¿Cuánto es? ¿Por todo? $3. Malcolm, soy tu hermana. De acuerdo. 2.50. Pero... ¿te quedas sin la garantía? A ver si empieza ya.
sé. Quiero unas gafas, elimina los rayos solares y así podrán ver el eclipse. Agua. Tierra. Fuego. Aire. El periodo. Quizás. Ahora tienes que pensar en el deseo más profundo de tu corazón. ¿Por qué tarda tanto ese condenado eclipse? Quédate en el círculo, aún no es total. No creerás en todo eso, ¿verdad? Sí. ¡Steph! ¡Despierta! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? Ahora no chilles, ¿de acuerdo? Vale. ¿Es tuya? ¡Claro que es mía! ¿De quién quieres que sea? Muy bien. Muy divertido. Basta de bromas. ¿Broma? La conseguiste en la tienda de las arañas de goma y los vómitos de plástico, ¿no? Esto es la cosa de un tío, Stephanie. Entonces no es tu cosa. Por supuesto que es mi cosa. Entonces no es la cosa de un tío, es tu cosa. Esto es imposible. No es imposible, está aquí mismo. ¿Y cómo ha llegado ahí? No lo sé, me desperté y ahí estaba. ¿Puedes hacer cosas con ella? ¿Cómo qué? Como... No lo sé. ¿Estamos soñando o algo así? No lo creo. ¿Está ahí todavía?
Muchas gracias por llamar, señora Rules. Señora Leisman. Pondremos la canción que usted ha pedido y se la... El desayuno estará listo en media hora, Steph. Señora Leisman. ¿Sí? Señora Leisman, Millie. ¿Sí? Millie tiene una... sorpresa. Ah, me encantan las sorpresas. Venga. Hola, Millie, ¿cuál es la...? En el trapecio, sus movimientos son elegantes. El trapecista gusta a todas las chicas y su amor está en otro lugar. Millie tiene una... sorpresa. ¿Una sorpresa? Su hijita es una muchachita y un muchachito. Tiene ambos sexos dentro de su cuerpo. Ah. ¿Por qué? Bien, es el caso de, como mi abuelo acostumbraba a llamar, la ley de lo imprevisible. Algunas veces la naturaleza es más infalible de lo que tiene que ser y una ternera, en vez de nacer con una cabeza, nace con... ¿Qué podemos hacer? ¿Hacer? Bien, ella debe escoger. Claro. Por supuesto. Pero, ¿no puedo ser ambos? No quiero complicaciones en esta casa. Durante 14 años hemos creído que eras una chica. Está bien, de acuerdo. Cualquiera puede cometer un error. Y ahora nos dices que quieres ser un chico. Bueno, así lo creo. Sí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y también quieres ser una chica? Bueno, yo por fuera seré un chico. Para todos los efectos prácticos seré un chico. Sé una mujer liberada. Sé lo que tú quieras, hija. Pero no un chico. Siempre seré una chica por dentro, mamá. Será nuestro secreto. No, no, no. No habrá chicos afeminados en esta familia. Escoge una cosa u otra y obra de acuerdo, blanco o negro. Chico... o chica. Dios mío. Millie, por favor, piensa en los años de ballet, las clases de costura, tus muñecas, los muebles de tu habitación. Cariño, por favor, ponte de mi lado. ¿De tu lado? ¿Por qué de tu lado y no del mío, Fred, ella siempre ha sido una chica. Y ahora dice que quiere ser un chico. Pero que ella sea un chico es... ridículo. Yo soy un chico. ¿Te parezco ridículo? ¿Tú crees que este era el más profundo deseo de mi corazón? Puede. El doctor dijo que siempre lo he tenido. Bueno, creo que no han oído hablar nunca de los indios Nescapi. Oh, Dios mío, Esther. He descubierto que tengo esta otra parte de mí que nunca había visto. ¿Tú crees que debería hacerlo? ¿Tú crees que debo probarlo? Oh, yeah.
Everything gonna be all right this morning. Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man. Hola, Willy. Estás muy bien. I want you to believe me, honey. Estás guapísimo. We're having lots of fun. ¿Qué tal, muchachote? ¿Cómo te cuelga? I spell him. Oh, H-I-N. That rubber than me. No B. ¿Qué tal estás? Te he traído un regalo. Sé que nunca tienes nada para escribir. Por eso te he traído un boli. Escribe boca arriba y todo. ¿Vas a salir de ahí o vas a quedarte el resto de tu vida? Voy a quedarme para el resto de mi vida. Muy bien. Aquí tienes tu regalo. Adiós. No te vayas. Gracias. Deberíamos mudarnos. ¿Mudarnos? No seas tonta. Tendremos cuidado durante un tiempo y pronto todo el mundo se olvidará. ¿Olvidar que tuvimos una hija? ¡Shh! Lo iremos haciendo poco a poco y así no habrá problemas. Doris, he tenido que hacer uso de algunas influencias para que esa nueva escuela lo aceptara. Buenos días. Hijo. Buenos días. ¿Tienes el dinero para la comida? ¿Dónde lo has puesto? Buenos días. Hola, ¿cómo...? ¡Adentro, adentro! ¡Doris! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No hay nadie! ¡Vamos! Vamos, corre. ¡Que tengas un buen día! ¡Ponte el cinturón! ¡Ponte el cinturón! ¡Y ten cuidado, cariño! ¿Y Marique? Oh, esa estaría muy bien. Será como empezar de nuevo. Nuevo colegio, nuevos amigos. Tú eres mi chico, ¿de acuerdo? Mm-hmm. Willy Neisman. Quiero darte algo, hijo. Algo que mi padre me dio cuando yo tenía tu edad. Todavía funciona a la perfección. Quédatelo. Es tuyo. Gracias. Siéntete orgulloso. Eres mi chico.
Adiós, papaito, adiós. Está bien, está bien. Ahora baja y hazles saber quién eres. De acuerdo. Bien. Adiós, hijo. Adiós. ¿Dónde está tu pase? ¿Quién eres? Alfie Besten, estudiante guardián. Ah, soy Willie Neisman. Deja eso, chico, estoy trabajando. Venga, vamos, muévete. ¿Voy a tener que moverte yo mismo? ¿Qué es eso, una grúa también? Una grúa. Eres nuevo, ¿eh? ¿De dónde eres? ¿Dónde? ¿Dónde? Rusia. ¿Rusia? Maine. ¿Maine? ¿Maine o Rusia? Quiero decir que está en Maine, Rusia, Maine. Es un lugar muy pequeño, en el sudeste, en la parte nordeste del estado, muy lejos. ¿Todos los guardianes viajan por aquí en estas cosas? No. Además, no es una cosa. Es un módulo lunar. ¿Ah, sí? ¿Y qué llevas dentro? Tengo esto para comer. ¿Quieres? Oye, no puedes quedarte por aquí. Métete en el lavabo de abajo. Gracias. ¡Mamá, vamos! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate fuera! A young boy at the age of 5, my mother sent a bee. Le hice la imitación de Richard Pryor. Dorín no movió ni un solo músculo de la cara. No lo hiciste en el momento apropiado. Incluso intenté llevar una conversación. ¿Qué frases usaste? Llevo calzoncillos, la fruta que asoma. ¿Qué marca llevas tú? ¿Eh? Creo que la volví a cagar. Como de costumbre. El problema eres tú, tío. ¿Cuál es mi problema? Que sudas. ¿Ah, sí? Mira, repite, soy una brisa fresca. ¿Soy una brisa fresca? Soy una brisa fresca. Willy, hola. Brisa fresca. ¿Cómo va tu trasto? Bien. Willy, este es Tom López. ¿Qué tal? Bien. ¿No nos hemos visto antes? Creo que no. Hola. Shalamar. ¿Qué? Shalam... Lleva Shalamar. Conocería ese olor desde lejos. Dime... ¿Te pones así de guapo para ir por la vida? ¿O es natural? Oh, ese idiota otra vez. ¿Tienes nombre? Willie Neisman. Neisman. Así que te gusta mi hermana, ¿eh? Mucho gusto, Neisman. Chócala. Oh, Harry, eres tan inmaduro. Willy, ¿estás bien? Ese es Harry Harrow. Lo llamamos Harry el Horror. Regla número uno, tío. Mantente lejos de él. Gracias. Deja de secar los platos. A partir de ahora deberías sacar la basura como hacen los hombres. ¿Qué hay de malo en secar los platos? Y tienes que aprender a ponerte a su nivel. ¿Yo? Sí.
Estás bromeando. Se come a chicos como yo para desayunar. Mira, Willy, en este perro mundo comes o te comen. No puedes estar huyendo de cada Tom, Dick y Harry que te encuentres. Tienes que aprender a defenderte. ¿A defenderse? Jamás en la vida. Yo no quiero que ella se pelee con chicos. No me peleo con nadie. No, pero está clarísimo que ellos sí pelean contigo. ¿Quieres ser un saco de arena, eh? ¿Que te rompan la nariz cada día al salir del colegio? Los chicos son animales y yo no quiero ser como ellos. Gracias a Dios. Ser hombre, Willy, es una sensación de agresividad, de independencia, de superioridad. No te preocupes, Willy. No dejaré que te conviertas en uno de esos chicos que están todo el día sentados esnifando pegamento. Arruinando sus ojos en los juegos de vídeo, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú no, hijo? Bien, papaíto. Oh, no, 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 no me llames papaíto. Llámame papá. 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 ¿De acuerdo? ¡Papá! Creo que ya es hora de que te suba tu paga semanal. ¿Cuánto te doy ahora? 2.50. Bien, te la subiré a 2.75. No, no, a $3, ¿eh? Ya verás. Ahora empezarás a necesitar más dinero. Gracias, papaíto. No, llámame papá. Oh, lo siento, papá. No, no te disculpes. La cortesía es un signo de debilidad. Intimidar, ¿eh? ¿Notas ese poder? No me has dado, papaíto. ¡Papá! ¡Papá! Vamos, ya es hora de atacar, ¿eh, hijo? ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¿Qué le está haciendo ese Harry, eh? ¡Se lo está dando el primer puñetazo! ¡Eso es todo! Yo conocí a muchos tipos así en el servicio militar. ¿Quieres quitarte a ese Harry de encima? ¡Sí! ¿Quieres impresionarle? ¡Sí! ¡Pues tienes que aprender a actuar duro! ¡Tienes que intimidar a ese bastardo! ¡Decir palabrotas! Cualquier tipo bastardo, sí. Cuando ve a otro tipo bastardo como él, le tiene una especie de respeto. ¿Entiendes lo que quiero decir, hijo? Tengo que decir palabrotas y actuar duro. ¡Mierda! ¡Tienes razón! ¡Mierda, tengo razón! ¡Mierda, la tienes! ¡Mierda, la tengo! ¡Acabarás con ese bastardo! ¡Acabaré con ese bastardo! ¡Con ese bastardo! Oh, cariño. ¿Estás bien, cariño? Háblale a tu papaíto. Háblale a tu papaíto. Mierda. Papá. Bien. Uso de las palabras. Yo te digo una palabra y tú me contestas otra. ¿Listo? Polla, polla. Tú, estúpido mamón. ¡Mierda! ¡Mierda, tengo razón! ¡Mierda, la tengo! Recuerda que estamos construyendo expresiones enteras. Expresiones que acaben en... la. Sácala, jódela, golpéala, cómela, chúpala y métela. ¡Muy bien! Gracias. Voy a coger a ese bastardo. ¡Ey, gilipollas! ¡Te estoy hablando a ti! Hola, nena. ¿Cómo te va? ¡Qué buena estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
ayudando, Fred. Ahora ella se pasa el día provocando al vecindario. Él, Doris. Él. Bueno, le estás convirtiendo en uno de esos típicos gamberros de Draxtor. Oh, no, Doris, no hay gamberros de Draxtor. Ahora son centros de juegos de computadoras. ¿Ves cómo no sabes nada, Doris? Ahora son gamberros de computadoras. ¡Tú, estúpido mamón! ¡Me hablas a mí, eh! ¡Venga, te voy a dar una! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Te voy a destrozar! ¡Venga! ¡Soy fuerte! ¿Cuándo vas a pedírselo a Harrow? ¿Quién? Cynthia Harrow, la chica con la que hablaste. Ya sabes, Shalamar. Ah, ella. No lo sé. ¿Cómo es? Iba a mi clase de mates el año pasado. No sabía nada, solo tenía que sonreír al señor Edwards. Creo que sacó un 10. Las chicas lo tienen muy fácil. Venga. Es verdad, tienen todas las municiones. ¿Tienes algo en contra de ellas? No, a mí me gustan. Pero no las entiendo, es todo. ¿Tú las comprendes? Un poco. ¿Qué tipo de chica te va más? Quiero decir, ¿cuál es tu tipo? No lo sé. Ya te lo diré. Lo sabré en cuanto la vea. ¿Miras estas cosas a menudo? Pues claro, ¿tú no? Por supuesto. Mierda, claro, siempre. ¿Siempre? Bueno, cuando no estoy haciendo otras cosas. Quizás podríamos salir alguna vez. Me refiero en parejas. No, no es mi juego salir con chicas. Al menos hasta que pueda andar otra vez. ¿Andar otra vez? ¿Crees que esto es permanente? No lo es. Claro que no. Me ocurrió no hace mucho. Los médicos dicen que tengo que ir a rehabilitación regularmente y podré andar en poco tiempo. ¿Lo dices en serio? Entonces, ¿por qué no estás haciéndolo ahora mismo? ¿Ahora mismo? Bueno, ahora tengo muchas cosas que hacer. Tengo un programa muy ocupado. ¿Programa ocupado? ¿Me tomas el pelo? Tengo cursos muy difíciles este año. ¿Pero cómo no te preocupas lo más mínimo? Si tienes solución, deberías hacer algo. No estoy seguro, ¿vale? ¿No estás seguro de qué? No estoy seguro de que salga bien, ¿vale? Ahora déjame en paz. Está bien, está bien. Andando sin andar todavía eres muy especial. No quiero tu compasión, tío. De acuerdo, no eres especial. Gilipollas. Y tú eres muy ordinario. Jódete. Vete a la mierda. Capullo. Estúpido. Oye, idiota. ¿Quieres ser un vacilón, eh, idiota? No es tu tipo, idiota. Tiene clase. Yo lo arreglo, Alfie. ¿Cómo te va, mamón de mierda? Ah. Sácala, golpéala, jódela, cómela, chúpala y métela, gilipollas. ¡Willy, vamos! ¡Willy, ven! ¡Que viene Harry! ¡Calienta el motor! ¡Vámonos! ¡Dios mío, vamos, rápido! ¡Deja las puertas abiertas! ¡Vamos, López! ¡Date prisa! ¡Baja la rampa! ¡Harry va a matarnos, tío! ¡Vámonos! ¡Neisman, date prisa, tío! ¡Ve por el otro lado! ¡Vamos, date prisa, que nos cogerá! ¡Cierra las puertas! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, Neisman, va a matarte! ¡Corre, corre, suba! ¡Acelera, rápido! ¡Venid aquí, cobarde! ¡Vamos, Harry! ¡Hombre muerto! ¡Oh, no! ¡Chócala! Y entonces Neisman le dio la mano como si... ¡Eh, está bien, todavía soy tu amigo! ¡Cantidad de loco, tío! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Qué grande eres, Rick! Voy a echarlo hacia arriba. Sí. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Hola, Steph. Hola. Hola. Bueno, te
Tengo que irme. Hasta luego. Adiós. Es muy mono. Se parece un poco a Matt Dillon. ¿Sois novios? Vamos. Harrow, eres hombre muerto. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Sabes con quién estás hablando? Harrow, eres hombre muerto. Yo me ocuparé de Neisman. Smiley, tú quédate ahí. Lou, vamos. ¡Mierda! ¡Nos esperan! ¡Ahí está! ¡Hey! ¡Venid aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí ahora mismo! ¡Hey! ¿Dónde vais, idiota? Neisman, ven aquí. Tenemos un problema. La rejilla del coche de Harry parece una rosquilla. ¡Mierda! Lo siento. Supongo que he empezado algo. Nada que no podamos terminar. Tú quédate aquí a mi lado y Harry no será ningún problema. Y él lo sabe. Capullo de mierda. Cara de culo. Qué gilipollas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a nuestro escondite. ¿Tenéis un escondite? Sí. Nadie sabe dónde está. Harry no nos encontraría ni en un millón de años. ¿Eh, Tom? No os preocupéis tanto por Harry, ¿vale? Lo único que hemos hecho es estropearle la rejilla, ¿verdad? Sí. Bien. Claro. Bueno, el tío también es humano. No quiero problemas. Solo quiere una rejilla que no esté toda retorcida y sin forma. Pues, démosle una nueva. ¿Qué os parece? Clásico, señor T. Muy clásico. Alfie, enséñale el escondite. Nosotros llevaremos la rejilla. Vamos. Tira de ahí. ¿Qué te parece esto? Bueno... Lo llamamos el escondite del amor. ¿No te parece un buen picadero? Bueno... Vale. Mi chica y yo hemos estado bailando toda la noche en la disco. Estamos cansados, pero aún no queremos ir a casa. Le sugiero que paremos en el escondite. Ella tiene curiosidad. Preparo el ambiente. ¿Estás cansada? Son las 10 de la mañana. Vamos, tú eres la chica. Te hago una demostración. Ah. ¿Estás cansada? Un poco, sí. No está mal, ¿eh? ¿Quieres algo para beber? Oh, sí, por favor. Creo que deberías hablar más alto. Estoy sedienta. Claro, hemos bailado toda la noche, muñeca. Ah, López se ha bebido toda la gaseosa, el muy cerdo. Oh, lo siento. No lo sientas. Me gusta que me hayas traído aquí. Nunca había pasado una noche como esta. Creo que eres un buen chico. No, no lo soy. Sí lo eres. No. Sí. Bueno, no estoy mal. En realidad creo que soy un buen chico. Bueno. Está... como nueva. Casi. Y... lo sentimos. Sí. ¿Estás impresionado? Parece, chicos, que habéis decidido hacer lo correcto. Pero veréis, una rejilla abollada causa otros problemas, como el estropear mi fin de semana. Y también los golpes han llegado hasta el motor. Y cuando mi motor tiene problemas, no puedo dormir por la noche. De verdad, no puedo dormir. Eso me produce angustia mental. ¿Tenéis algún seguro para la angustia mental? No. 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 Una hora más y todo habrá terminado. Sí.
Incluso Harry sabe que tenemos un límite. ¿Lo sabe? Escucha, Tom. Digamos que al final he salido con Doreen y llega esa hora de la noche en que todo es posible. Bueno, yo estaba pensando en esta entrada. ¿Qué os parece? ¿Me tienes tan caliente, nena? Que mis pantalones arden. Es terrible. ¿De veras? Demasiado claro. Tienes que hacer ver que lo último que tienes en tu mente es el sexo. No tan directo. Eso no es verdad. ¿Cómo dices? ¿Has dicho algo? Solo creo que no es así. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé, es todo. ¿Te has acostado con una chica? ¿Qué? Que si te has acostado con una chica. Oh, eso. Bueno, sí. En realidad lo he hecho. ¿Tú te has acostado con una? ¡Claro! Muchas veces. Sí, muchísimas veces. Nos tomas el pelo. No, es verdad. Acostumbraba a hacerlo siempre. Cada sábado por la noche, ya os lo he dicho. ¿Y cómo era? Estaba bien. Bien. Era estupendo, porque somos buenos amigos. Buenos amigos. ¡Hola, guapos! ¡Oye, Nesman! Petimetre sexy. Oye, Willy. Ven aquí. ¿Tienes tiempo? ¿Tiempo? Son las 4:30. Eres tan divertido. Si yo te diera mi número, ¿tú prometes que me llamarás? ¿Quieres que yo te llame? Sí. Ven aquí. Adiós. Cintia está cachonda por ti. Eso ha sido magnífico. Muy bien. Muy bien. ¡Yeah! ¡Wow! Hola. El visitante de Venus ha empezado. ¿No es tu favorita? Sí. Pues venga. Tengo palomitas. Están buenas. Debería haber comprado más. Todos los chicos sois iguales. Coméis, coméis, coméis. Es que golpear un saco de arena te abre el apetito. ¿Sí? ¿Sabes? Hueles diferente. También te hace sudar. Pues no es tan malo. Tú también hueles diferente. ¿De verdad? Es una nueva esencia. Más verde para siempre. ¿Te gusta? Está bien. Gracias. ¿No puedes dormir? ¿Quieres un bocadillo de atún? ¿O uno de queso con tomate? No. Ya lo sé. Palomitas. No, no, mamá. ¿Qué te ocurre, cielo? Nada. ¿Por qué no puedes dormir? Tú tampoco puedes. Es la... Ya sabes. ¿Es la ya sabes qué? ¿Es ese tu problema? ¿Quién dice que tengo un problema? Oh, cariño, pero si no hay nada de qué avergonzarse.
Tú tienes dentro de ti potentes y poderosas fuerzas que te impulsan. Y si no se descargan, pueden causar... ¿Ves esta botella? ¿Eh? Si la agito... ¿Ves estas burbujas? Bueno, estas pequeñas burbujas están agitadas, están locas. Están diciendo, déjanos salir, déjanos salir, déjanos salir. ¿Lo entiendes ahora? No del todo. Ah. ¿Recuerdas cuando hablamos un poquito ya hace algún tiempo sobre chicos? Creo que sí. Lo haremos más fácil. Ponte el zapato en el otro pie. Chicas. ¿Qué les ocurre, mamá? Solo tienes que mirarlas. Ya las he mirado. ¿Las has mirado de verdad? ¿Alguna vez las has mirado de Stephanie? Hola, señora Naisman. Bueno, no pueden dormir, ¿eh? La cama tiene tantos bultos. Ah, miren esto. ¿Alguien ha quitado la botella? Bueno. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? ¿Has vuelto a ver al ratón? Tiene a una chica ahí. Acostumbran a ir en parejas. Tu hijo tiene a una chica ahí. ¿Qué? Vaya, vaya, vaya. Es Stephanie. ¿Stephanie? ¿Qué está haciendo ahí, Stephanie? Doris. Es mejor que hablemos con él por la mañana. ¿Por la mañana? Sí. ¿Y si...? No lo harán. ¿Cómo sabes que no lo harán? Porque... son amigos. ¿Dónde van las cosas con ese bastardo? Oh, Harry. Sí. Nos estamos ocupando de ello. Mis amigos y yo hemos pensado en algo muy bueno. ¿Amigos? Tiene amigos, Doris. Muy bien, hijo. La unión hace la fuerza. Willy, cuando lo hiciste por primera vez, ¿recuerdas lo primero que le dijiste? ¿Fue algo complicado? ¿O fue un rollo fácil? Mira qué músculos. No sabía que estuvieseis en tan buena forma. Estoy loco de envidia. Esto parece interesante. ¿Qué es lo que te hace eso? Bueno, esto tonifica los tríceps y al mismo tiempo desarrolla las bolas. Mi coche parece nuevo. Quiero darte las gracias. No hay de qué. Sí, porque tengo un trabajo para ti. Espera un momento. ¿Tienes algún problema? No.
Ningún problema. Sabes, la casa de mi novia necesita algunos arreglos. Así que espero verte allí el sábado a las 10 en punto. ¿De acuerdo? Mira, Harry, lo siento. No podemos ir. Vámonos. Claro que puedes, amiguito. Ah, tío, con todos esos músculos, te será muy fácil. Tal vez es una casa pequeña. Sí. Nisman, ¿a dónde vas? ¿Casa de los Nisman? ¿Vive aquí alguien llamado Willy? ¿Hola? ¿Hay algún Willy Nisman aquí? Willy, ¿dónde estás? ¡Alfie! Tío, he tenido que dar como 10 vueltas a la manzana. Y todo el mundo me ha dicho que aquí vive una chica, Millie. Y yo les decía, Willy, Willy Nisman, tienes unos vecinos muy despistados. Sí. Aquí todo el mundo está bastante loco, sí. Ya sé a quién se refieren. Millie Bateman vive al menos 2 manzanas más abajo. Millie. Me voy a comprar, mamá, cariño. Mamá, este es Alfie. Hola, señora Nisman. Hola, Alfie. Bueno, adiós. Incluso mi madre está un poco loca. No quería enfadarme tanto, ¿sabes? Olvídalo. La ira limpia el metabolismo. Bueno, estoy contento de que hayas venido. Ven arriba a ver mi habitación. ¿Recuerdas el techo del que te estuve hablando? Acabo de pintar piscis. Pues si tuviese una silla expulsora, apretaría un botón y ya estaría. Podríamos hacerlo. Otra vez será. Vamos, yo te llevo. Tú no puedes llevarme. ¿No? Venga, vamos a probarlo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mira, ya veré tu habitación en otro momento, ¿vale? No, he dicho que vamos a hacerlo. Pon tus brazos en mi cuello. ¿Y si los vecinos...? ¡Vamos, Alfie! ¿Qué importa? Ten cuidado. Cuidado con mi pierna. No me dejes caer ahora. Oh, Dios mío. Nisman. Tranquilo, tío. Recuerda, guarda las distancias. Deja que se lo imagine, ¿vale? Buen trabajo, tíos. Venid aquí. Venid aquí. Ya es bastante por hoy. ¿Sabéis? Me gustáis, muchachos. Sí, de veras. Y creo que ya es hora de que empecemos a hacer planes juntos. A pensar en el futuro. Echadle un vistazo a esta lista. ¿Sabéis? Estoy muy impresionado de vuestra energía. Mucho. ¡Mamá!
Ya está bien, es un mierda. No volveré a hacerlo, se acabó. Ah, mira los bocazas. ¿Bocazas? Eres tú el que solo hablas. Sí, y eso nos ha salvado. Hay que ponerse a su altura. ¿Su altura? ¿Qué es un chiste, Alfie? Cállate. Cállate, Neisman. Si fueras a rehabilitación, ahora ya estarías recuperado. Quizás no quiere ir a rehabilitación. No necesito tu ayuda, Neisman. Bueno, yo no me he convertido en un chico para ser un gallina. Willy. Mira, ya no puedo más con esta situación. Te he estado mirando todo el día y tú ni siquiera te has dado cuenta. No habrás hecho algo así como perder mi número. ¿Por qué la tengo aquí? Llámame. No te morderé. Tranquila. Te llamará. No le tiene miedo a nadie. Adiós, Willy. El gran momento, Neisman. Vamos a ver cómo se lo monta. Sí, de acuerdo, seré puntual. Sí. Adiós. Hola, ¿cómo te va? Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy bien. No te he visto mucho últimamente. Es que no he salido mucho. Me alegro de verte. Adiós. ¿Quién es? Una chica que conozco. ¿Es con esa con la que dormías los sábados? Está buenísima. ¿Diga? Oye, Cynthia, nena, soy Willy Neisman. Me preguntaba si querrías salir conmigo. Bueno, qué sorpresa. Hola, Willy. ¿Quieres salir conmigo? Willy, te recogeré mañana a las 4, ¿vale? Adiós, amante. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué gancho, tío! ¡Eres fantástico, tío! Willy. ¡Bien, chócala, Willy! ¡Chócala, tío! ¡Es increíble! ¡Qué suerte! ¡Qué sí que sabe ligar! ¿Cómo te lo monta? ¡No hay para tanto! Súbete las mangas. Sí. Queda muy bien. Ah, sí. Gracias. ¿Chicos? Bien. Hola, hola, papá. Señor Neisman. Hola, señor Neisman. Muy bien. ¿Quién se atreve a... ¿quién se atreve a pelear un poco conmigo? ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Vamos, vamos! ¡No tengáis miedo! ¡Tíos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! Mi padre tiene entradas para el planetario. El próximo sábado hay un nuevo show de luces. Willy, yo... Tiene un láser que te hace saltar de la silla. No puedo ir. Si no puedes, las cambiamos para el domingo. Mira, busca a otra persona, ¿vale? He dicho que no puedo ir contigo. He hecho algo mal. Lo siento, no es problema tuyo, es mío. Pero al fin no... Oye, no te acerques a mí. ¿Pero qué ocurre? Nada, no ocurre nada. ¿Pero es que estás enfadado conmigo? No estoy enfadado contigo. Las cosas no son normales. ¿Qué es lo que no es normal? No lo entenderías. ¿Pero de qué estás hablando? De que tengo deseos anormales. ¿Deseos anormales? No tienes idea de las cosas extrañas que corren por mi cabeza. No podemos volvernos a ver. Nunca. ¿Vale? Adiós. Alfie, Alfie, ¿puedes decirme qué es lo que ocurre? ¡Déjame marchar! ¡Alfie! ¡No me toques! ¿Por qué? Porque soy maricón. Oh, no. No. No te preocupes. Lo afronto. No es lo que tú crees. No soy lo que piensas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que... Olvídalo, Neisman. Mira, tengo un problema. No quiero traspasártelo. ¡Espera, Alfie! ¡Oh, mierda! ¿Por qué? ¿Verás las estrellas fugaces a medianoche?
Creo que no, Malcolm. Tengo una excelente oferta de una piedra del deseo. Mira, cuando dé las 12, la lanzas a tu estrella favorita y conseguirás un deseo. Hoy no puedo, Malcolm. Y también una caja de plástico para llevarla. Hola, Willy. ¿Conoces a White, no es así? Y a mi hermano. Hola, Neisman. Lo siento, señor Neisman. No es culpa tuya, hijo. Tengo que aprender a no dejar caer mi izquierda. Hey, es Harry. Vámonos. ¿Estaba guapa? Él, Doris. Él. ¡Vámonos, chicos! ¿Has salido con un chico? ¿Quién? Willy. No, él... Creí que decías. Es la primera cita de ella. Su primera cita. De él, Fred. De él. ¡Hola, chicos! ¡Chicos, cómo estáis! Hey, ¿qué estás haciendo? Pensé que podrías enseñarnos los alrededores. Me han dicho que lo tienes bien montado. Un escondite acogedor. Escucha, mi hermanita es muy inconsciente, ¿eh? Guarda tu ánimo en los pantalones y tus manos en el bolsillo y así estarás bien. No quisiera darte una patada en el culo. La nevera es tuya. ¿Quieres chupar mi caramelita? No, gracias. Vale. Oh, Dios mío, mira, Harry. Está hecho una bestia. No sé cómo voy a sacármelo de encima. Ah, quizá me haga azafata. O tal vez bailarina de la televisión. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está haciendo ya? No hemos venido a mirar, sino a proteger. Me gusta mirar. ¿Mi pintalabios es demasiado brillante? No se ve muy brillante. Eres tan divertido. ¿Vas a vomitar? Oh, no. Ah, muy bien, porque no puedo soportarlo. Me saca de quicio. No, estoy bien, de verdad. ¿Quieres hacerlo conmigo? Creo que tú te lo mereces. Oye, ¿qué pasa contigo? No te conozco. Vamos, no seas tan serio. Uno no puede divertirse cuando es tan serio. No, ¿sabes? Es que yo no... Ni siquiera hemos hablado nunca. No sé qué cosas te interesan. ¿Es un interés ver la televisión? No, me refiero a si te gustan los animales, estudiar francés y todo eso. Ah, yo fui a un restaurante francés una vez. ¿Eso cuenta? Sí. Mi madre nos hizo comer caracoles. ¡Oh, Dios! ¡Eran horribles! Oye, ¿por qué no lo hacemos? Claro. ¿Qué quieres, el beso francés o el normal americano?
Eres tan divertido. Lo siento, lo siento. Te dije que no le pusieras las manos encima. Voy a partirte tu linda cara. Oh, Harry, corta el rollo. Dale, Harry. Bastardo. Vamos, dale, Harry. Te lo advertí. ¿No lo hice, Naismith? Venga, Harry, déjale. Te dije que no la tocases. Vamos, no te hagas el macho. ¿Me dejas plantado? Déjale en paz. ¿A dónde vas? Espera, mira, ¿dónde vas, tío? Que no escape, Harry. No puedes escapar de Harry. ¿Estás llorando? ¿Tiembla? Harry, por favor, no seas idiota. El chico está temblando, ¿eh? El chico está llorando, ¿eh? Vamos, ya está bien. Eres muy macho, ¿verdad? Vamos. Demuéstrame de lo que estás hecho. Mírame cuando te hablo, tío. Harry, átate la mano izquierda a tu espalda. Enséñame algo. Vamos, Willy, Willy. Venga, enséñamelo, vamos. Está cagado. Venga, enséñamelo. Espera, que Harry aún no acababa contigo. ¡Cobarde! No eres nada. No eres nada. ¡Déjalo tranquilo! ¡Eso es! ¡Dale fuerte! No deberías haberlo hecho, Nixon. Muy bien, Willy. ¡Venga! ¡Defiéndete! ¡Eso es! ¡A por él, Willy! ¡Venga, venga! ¡Por él! ¡Vas a ver! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale! ¡Eso es! ¡Demostrarles que soy! ¡Nos vamos a matar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dale, escupe! ¡Bien, Arfi! ¡Vamos, Willy, dale! ¡Vamos, sí, vamos, Arfi! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! 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 Ay, Alfie, estabas de pie. Sí, tal vez. No hagas eso. Escucha, tengo algo que decirte. No he sido siempre un chico. ¿De qué estás hablando? Antes era una chica. Ah, claro, claro que sí. Ahora lo entiendo todo. ¡Hablo en serio! Vamos, olvídame, Naismith. No es ningún problema, puedo solucionarlo. ¡Pero si no bromeo! Una chica, eso es magnífico, realmente maravilloso. ¡Es muy gracioso! ¡Tienes que creerme! ¡Alfie! ¿Has visto a Malcolm? No. Pues, ¿dónde está? No lo sé. Oh. ¡Willy! ¿Qué? Dejó algo para ti. No has estado muy amable conmigo. Venga, Esther. Willy, aquí la tienes. Busca un lugar alto y tírala. La piedra está en la caja. Gracias. Lo siento, Steph, por todo, de verdad. Dios mío, nunca contestaste a mis cartas. Te pavoneabas delante de tus amigos. Lo sé y lo siento. Me pisoteaste como si fuera un trapo viejo. Dime qué piensan de mí tus amigos.
Ellos creen que eres muy guapa. ¿De verdad? Vamos, tenemos que darnos prisa. ¿Esa piedra tiene unas manchitas azules y blancas? Porque si lo es, debe ser la misma que tiré cuando se murió mi pez de colores. Vamos, deprisa. Esperaré aquí. Tú vienes conmigo. Oh, es tan guapo. Lo sé. ¿Siempre lleva gafas de sol? Normalmente lleva otras. Bien, ¿qué hacemos? Me reconocerá. No la conocemos. No, eso es imposible. Creo que la conocemos. No, pero... Yo creo que sí. Voy a sacar a uno de ellos a bailar. No te atreverás. Sí, y tú también. Oh. Hola, soy Millie. Sácalo a bailar. Bonjour, monsieur. Bonjour, voulez-vous danser avec moi, mademoiselle? ¿Te pones así de guapo para ir por la vida? Lo tuyo es belleza natural, ¿eh? Sin gafas todavía estoy mejor. Eres tan divertido. No bromeabas. ¿Cómo pudiste? Esa es una larga historia. ¿Seguro? Bueno, ¿te gustaría pasear? Me encantaría. ¿Sabes? Tienes... buen aspecto. Gracias. No, de verdad. Estás guapa. Gracias. Me gustaría saber si... alguna vez... querrías salir conmigo. ¿Qué? ¿Quieres salir conmigo?
Gracias.